Lo que vos digas. ¿Tengo que apretar acá? No, no. Qué lindo, sí, qué lindo. Está. Bueno, esto que estamos haciendo ahora es la entrada en calor. Es un trabajo que se hace con el compañero en movimiento para poder después pasar a la parte del calentamiento general del judo. Ahora estamos haciendo un calentamiento específico. Nosotros pertenecemos a la Escuela Departamental de Judo y esto nació en el 2012. Con un proyecto muy ambicioso, porque se había ya probado en otras intendencias que estos proyectos podían funcionar con niños que a veces no podían pagar en los gimnasios, y así fue. Aquí en la escuela departamental, desde el 2012 hasta hoy, se logró tener un equipo sólido, porque nosotros, a pesar de que somos escuela y preparamos niños para ser útiles a una sociedad, niños, jóvenes, adultos, también tenemos armado un sistema para que los chicos puedan competir en un nivel federativo y en un nivel internacional, por así decirle, porque según las clasificaciones de los torneos, ellos pueden participar en campeonatos afuera. Hoy contamos con 35 judocas que están afiliados a la Federación Uruguaya de Judo, y asimismo tenemos formado instructores que son cinturones negros, tenemos formado técnicos, tenemos formado oficiales de competencia y árbitros, y en el caso mío, que me estoy formando como árbitro internacional. Acá hay un sistema de trabajo que inclusive en estos proyectos del judo se han también aplicado en barrios como, por ejemplo, el Farol Curupí, donde hay niños y niñas generalmente que practican este deporte, no solamente por el hecho de aprender a luchar, sino también por el hecho de que este deporte les enseña a relacionarse, a sacarse el miedo, y a los que son muy introvertidos tratar de estimularlos, y a los que son muy hiperactivos tratar de dosificarlos. Lo que nosotros queremos hoy con este proyecto es que tenga una continuidad, porque nos parece que podemos hacer mucho más por la sociedad. También de aquí han salido compañeros que están trabajando hoy en clínicas, donde son leales, puntuales, muy obedientes, trabajan generalmente con niños con problemas, y bueno, muchas veces hay que usar la fuerza, y en este sentido nosotros estamos preparados en la parte de defensa personal. ¿Genera una disciplina el deporte en general? En general esto es una disciplina, ¿está? Porque desde que entras al tatami, que es la colchoneta donde estás trabajando, donde están trabajando los chicos hoy, lo que vamos a hacer hasta que nos vayamos, tratar de aprender los valores y desarrollarlo adentro del tatami y luego afuera del tatami. O sea que esto es una gran herramienta, ¿tá? De disciplina, ¿tá? Para todas las edades, y aquel que se siente que con ganas de empezar a hacer judo no tiene edad para comenzar, lo podés hacer perfectamente. Y bueno, y después asistir periódicamente a un gimnasio donde estás controlado, donde estás supervisado, y aparte podés trabajar arriba de las colchonetas sin tener el miedo de caer, porque cuando entras al gimnasio lo primero que se te enseña es a caer. Es básico, ¿tá? que te enseñen a caer. Bueno, luego después vienen, como están viendo, toda la parte de sin proyecciones, la parte de entradas, donde uno trabaja con el pie, con la cadera, con los brazos, y se hacen movimientos y se actúa con su cuerpo como una palanca mecánica para poder luego derribarlo. No usando la fuerza de uno, sino la fuerza del adversario con el que están trabajando. La verdad, hemos avanzado mucho en este periodo por chicos que están trabajando y están entrenando para ir a torneos internacionales. De hecho, en mayo íbamos a salir, íbamos a ir al campeonato en San Martín de los Andes, que era un nacional, el primer nacional apertura
de la Argentina, y luego íbamos a participar, como el año pasado en Córdoba, y después designan al final del año, estaríamos más o menos hablando entre octubre y noviembre, en otra provincia de la Argentina para hacer el clausura argentino. Ahí los chicos se van preparando y van generando una experiencia donde luego vienen y la vuelcan aquí, después en los encuentros, un campeonato federal es un campeonato nacional. ¿En Paysandú cuánta gente practica judo? En Paysandú, nosotros tenemos, como ya les dije anterior, 35 jóvenes que están firmes, siempre afiliados y haciendo judo. Pero después tenés los otros que van y vienen, que son golondrinas, que les gusta el judo, o niños que por el invierno, por ejemplo, porque su papá no lo puede traer porque hace frío, entonces vuelven ahora en el verano, porque estos proyectos siguen, estos se pasan a las piscinas abiertas, en el caso de Irene Sosa, en el caso del el complejo Camanduli, y de ahí se vuelve a anotarse para poder de vuelta armar un equipo, y aquellos que están compitiendo durante el año hacen una pretemporada para empezar de vuelta en enero, en febrero, y en marzo, sobre todo, que empezamos con las actividades de encuentros. Que también les tengo que comentar que hay judo en el Club Social Sanducero, que está mi compañero Pablo Zulchenko, y en el Club Remeros de Paysandú, que está mi profesor Miguel Palacio, que también tienen alumnos, y ahora queremos juntarnos entre nosotros. Sabido está que, como nuestro departamento no está tan afectado por el COVID-19, queremos hacer la última etapa y hacerles un encuentro para generar una expectativa, para ver si el año que viene los chicos pueden competir. ¿Hay cupos limitados aquí? No, cualquiera, ya les digo, durante el año. Bueno, hay inscripciones que sí son obligatorias dentro de la Secretaría de Deportes, de la Dirección de Deportes. ¿Qué pasa? Se anotan al principio de año para hacer las piscinas, se hace la pretemporada y luego se vuelven a anotar para trabajar durante el año, ¿está? Y no hay límites, porque nosotros también podemos trabajar con instructores, tenemos mucha capacidad para abarcar a más o menos entre 20 y 30 judocas por clase, porque tenemos un estadio cerrado, somos muy privilegiados al tener este estadio, porque tenemos para albergar mucha capacidad, inclusive para hacer cursos, que vengan profesores a nivel internacional, como ha venido el maestro Kentaro y la maestra China, que el año pasado bien estuvo trabajando con nosotros en el Club Remero y en el Club Social, y también la llevamos al Farol Curupí a trabajar con nosotros. ¿Cómo fue tu acercamiento al judo? ¿Por qué llegaste a ir a entrenar? Un día jugando al fútbol de salón hace muchos años en la Asociación Cristiana, Miguel Palacio, mi profesor, también era educador físico, y me dice: yo tengo un deporte para vos. Entonces ahí en el 1982 me entrenó a principio de año, y ya a mitad de año estábamos entre un compañero y yo para poder asistir a un campeonato, que era el primero que yo asistí, al Mercedes, y la primera medalla que ganó es la de plata, y ahí fue donde me entusiasmé, y desde ahí hasta entonces nunca dejé el judo, y siempre fue a más. De hecho, uno de los pocos departamentos que tiene el vínculo, como por ejemplo con nuestros profesores, es este departamento, porque el resto de los otros departamentos, después que llegan a cinturones negros, se pierde el vínculo entre el profesor y el alumno. En nuestro caso no. Seguimos vinculados con nuestro profesor, él viene, se para, nos da las órdenes, y entonces nosotros podemos seguir progresando, inclusive él. ¿En qué otro departamento tiene desarrollo? El judo importante, bueno, en Montevideo, por supuesto, después en Salto, aquí cerca, después tenemos en Colonia, que de hecho hay alumnos nuestros que se han mudado para allá y están haciendo judo. Después tenemos en Mercedes, que hay un gran judo, que hay muchos profesores también formados ahí. Después tenemos aquí cerca, en Entre Ríos, el Club La Armonía de Colón, que también hay judo en Villa Lisa, hay judo en San José y hay judo en Concepción del Uruguay. O sea, y ni que hablar que estamos trabajando mucho con la provincia de Entre Ríos, porque en Concordia tenemos profesores y su presidente, que también es profesor, nos invita a trabajar con ellos y hacemos cruces de conocimientos, ¿verdad? Estamos fortalecida la zona. Es un deporte olímpico, además. Este deporte olímpico, sí, hace mucho tiempo. De hecho, el Shigoro Kano, que es nuestro fundador de judo, fue el primer embajador que tuvo Japón para las primeras Olimpiadas. ¿Tá? De más está decir que en 1917, por la Primera Guerra Mundial, no se pudieron hacer las Olimpiadas y se aplazaron para que después se pudieran hacer estos Juegos Olímpicos. Y el judo, cuando empieza a ser olímpico, ya no es más un arte marcial, sino netamente un deporte.
Bueno, gracias Mario por tu tiempo. Muchas gracias Mauro, y bueno, estoy a las órdenes porque a través de ustedes nosotros podemos comunicar esto que nosotros amamos, que se llama judo.